Bien, estamos con Álvaro Masilli, gerente de Águila Agro, representante de Pla en Uruguay. Le queríamos preguntar cómo va y cómo ve la Expo Activa 2017. Bueno, la verdad que por ahora las expectativas han sido superadas, porque teníamos una expectativa un poco menor a la concurrencia, principalmente a los ánimos del productor, pero creo que hay una buena expectativa de cosecha de soja y creo que va a acompañar a que el productor no baje los brazos. Y como bueno, ya bien sabemos que el productor en Uruguay es muy garrido, es luchador, y la verdad que en esta exposición se ha visto que los que han participado de esta muestra, tanto las empresas como los clientes que han venido a visitarnos, han sido muy buenos. La verdad que estamos muy contentos. ¿Cuáles son las innovaciones que presenta PLA para este año? Bueno, para este año PLA presenta toda la línea de MAP3, que son pulverizadores de muy alta tecnología, innovadora en cuanto a aplicación y en cuanto a todo lo que es estructural. Tiene una cabina con diseño italiano, con mayor visibilidad, un 25% más de la anterior. Todo el tanque ya no es más de fibra vidrio, ahora es todo plástico rotomoldeado, lo que eso permite mayor flexibilidad, muy fácil para el lavado. Tiene un tanque con agua limpia para poderse no solamente lavarse las manos, sino para aplicar el producto, el mezclado del producto que va para el tanque. Y también tiene un sistema, nuevo diseño de suspensión del barral trasero, lo cual le da más confiabilidad y más serenidad al momento de la aplicación. Tiene varios cambios, tiene todo un sistema hidráulico mejor que el MAP2. Viene todo un sistema de suspensión neumático mucho más confortable, con, como te decía, la cabina, el andamiento y la funcionalidad que tiene todo el sistema Power Shift. Es un sistema en general tecnológico que trae ahora el nuevo modelo MAP3 en sus versiones desde 3.300 litros hasta 4.100 litros, muy bueno, y también con las opcionales como fibra carbono, el barral de fibra carbono, que también le da más livianez y más ancho operativo. ¿Dónde va a estar PLA ubicada en Uruguay y qué rango de acción va a tener la empresa? Bueno, el rango de acción va a ser todo el país. Va a estar ubicada posiblemente en Soriano, en Mercedes, y de ahí vas a tener sus polos de acción en diferentes zonas del país. Así que vamos a tener un rango de acción ilimitado, o sea, en todo el país.